Soy Victoria Girvino y soy de Las Toninas, de la escuela número 7, educativa secundaria. ¿Es la primera vez que participás en el Parlamento Juvenil? Sí, yo sí, es la primera vez y bueno, venimos con muchas ganas de participar. ¿Cuáles son tus expectativas? Bueno, nada, más que nada tener más aprendizaje, porque como es la primera vez que vengo, tener aprendizaje, que salga todo bien, nada, eso. Más que nada tener más aprendizaje y saber cómo después el año que viene tal vez volver y tener más posibilidades de hacer más cosas. ¿Cuáles son el proyecto que desarrollaron ustedes? Bueno, tenemos muchos. Hay huertas, sanciones. Bueno, sanciones no. Pero viste que en Año Nuevo o en Navidades las playas se contaminan mucho. Entonces, para que los turistas y para la gente también del Partido de la Costa que vean cómo daña a nuestro ambiente y a nuestro ecosistema. Eso también es mucho. Y bueno, después para los chicos que tal vez no tienen la capacidad de pagar en una escuela privada con que sean tengan diferentes discapacidades y eso, que la pública les dé de libros, proyectos, que también ellos puedan aprender viniendo a una escuela pública. Apuntaron mucho a lo social. Sí, eso sí. La verdad que, por ejemplo, bueno, en nuestro colegio no tenemos tantos chicos con diferentes capacidades y eso estaría bueno, que en la pública también se enseñe y que tengamos materias o, bueno, más materias y esas cosas y proyectos también para los chicos que no pueden o no lo pueden apagar. Hola, yo soy Fontana Leona y somos de la técnica número 1 de Santa Teresita. Hola, bueno, yo soy Malena Loe y somos de la escuela número 1 de Santa Teresita. ¿Cuál es el proyecto que desarrollaron para este Parlamento? Bueno, nos dieron varios proyectos, nosotros fuimos sacando ideas de cada uno y espero poder representar a la escuela con todos los proyectos que hicimos, que la verdad estuvimos trabajando un montón, estuvimos pensando un montón de ideas y esperemos que se puedan llevar a cabo. ¿Qué pensamientos tenés sobre esta actividad? No, que es una actividad que está muy buena, que está bueno porque los alumnos se pueden expresar, pueden decir sus ideas que a veces se pueden, ideas que se pueden implementar en la institución muchas veces, para que sea un lugar más cómodo para todos. El proyecto que desarrollaron ustedes, específicamente, ¿a dónde se apuntó? Lo apuntamos para que todos se sientan cómodos en nuestra escuela. Sabemos que hoy en día está todo muy complicado y sentimos que a veces no hay tanta inclusión en nuestra escuela, entonces nosotros queremos que nuestra institución sea cómodo para todos y que todos se sientan bien y que nadie se sienta excluido. Siempre apuntando a lo social y a la no discriminación. Por supuesto, siempre. Hola, yo soy Ciro García, del Instituto ICME. José Manuel Estrada. Yo soy Misael Sandoval, también del ICME. ¿Qué le pareció la idea que es este Parlamento Juvenil? Nosotros ya habíamos venido el año pasado y está bastante bien para poder colaborar. ¿Cuál es el proyecto que trabajaron? Nosotros trabajamos en más que nada los ejes. Vimos en toda la escuela, les dijimos a los chicos que propongan ideas y cosas que capaz no están, les gustaría cambiar, ¿no? Entonces es algo bastante importante estar acá para transmitir sus ideas, sus inquietudes y demás problemáticas, que se pueda hacer la escuela de un lugar mejor, ¿no? Por ejemplo, en lo que sería jóvenes y trabajo, que es uno de los ejes a tratar, capaz a los chicos se les complica en sexto año la salida laboral. Entonces proponemos, no sé, pasantías, charlas con profesionales, para que sea algo más fácil entre todos los demás ejes, ¿no? Las ideas, vos que ya no es la primera vez que viniste, las ideas que se desarrollan después ustedes también las llevan a la institución y le van contando al resto de los compañeros? Algunas que otras. Hay algunas que no tanto y otras que ya directamente estamos tratando de practicarlas. Ejemplo de esto, en mi secundaria hay un proyecto que se llama Padrinazgo, que es básicamente que los de sexto puedan colaborar con los de primero y que se les sea más fácil la entrada a la secundaria.